Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite. Y gente, en este vídeo os traigo todo lo que necesitáis saber sobre este evento final de la temporada 2 del capítulo 3. Este vídeo se va a dividir en dos partes: las cosas súper importantes que tenéis que tener en cuenta para participar en el evento, y otra cosa importante, un poquito de historia de Fortnite, porque seguramente mucha gente que esté viendo este vídeo pues habrá empezado a jugar a lo mejor en el capítulo 2 o directamente ya en el capítulo 3, quién sabe, pero os contaré un poquito de historia en general sobre todo la historia del robot, porque mucha gente no la conocería en general, la historia del piloto, paradigma entre comillas, que ahora sabéis un poquito por qué. Y bueno, antes de hablar todo esto, os recuerdo más que nada que si aún no estáis suscritos a este canal, pues que os suscribáis, ya que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo a que sigamos creciendo. Así que gente, a suscribirse al canal. Bueno chicos, en primer lugar vamos a hablar sobre las cosas importantes que hay que tener en cuenta el día de mañana antes del evento. El evento se llevará a cabo justamente pues a las 10 de la noche de España, que tenéis por aquí los horarios en todos los países, que lo hice hace unos días, pero para que lo sepáis si no visteis ese vídeo. Y bueno, tenéis que entrar al evento prácticamente 20 o 30 minutos antes, ¿vale? Principalmente para que no se colapsen los servidores, porque ya sabemos que en Epic Games, cuando hay un evento de esta magnitud, porque este va a ser uno de los eventos, yo creo, que más importantes del juego, así que chicos, posiblemente se colapsen los servidores, así que tenéis que entrar dentro del juego, dentro de la partida, 30 minutos antes, dentro del juego, yo diría 2 horas antes mínimo, ¿vale? 2 horas antes dentro de Fortnite y media hora antes entrando a la partida, ¿vale? Bueno chicos, importante también a tener en cuenta, tenéis que jugar casi que seguro con vuestros amigos, o si no tenéis amigos, que puede pasar, pues bueno, solución fácil, que pongáis en los comentarios, buscáis gente para participar en el evento y bueno, ponéis vuestra idea y que os agreguen pues otros jugadores y habláis por ahí por el juego, o directamente lo comentéis en los comentarios hablando por ahí un poquito. Otra parte sencilla, sinceramente, ponéis el modo del evento cuando esté, que será pues un modo escuadrones, normal y corriente. Por ejemplo, cero construcción escuadrones. Y bueno, aquí donde pone no completar o no llenar, ¿vale? Que creo que en latino pone no llenar. Pues pincháis aquí y ponéis en completar o en llenar, ¿vale? Y le deis a jugar. Y así entráis, pues básicamente, al evento con otra gente. Esto es importante chicos, porque las partidas van a ser de 4 jugadores solamente. Si sabéis que otros eventos han sido hasta 16 jugadores, pero este va a ser de 4 jugadores, porque en principio los 4 jugadores que estemos para el evento vamos a manejar el robot, vamos a manejar el mecha, ¿vale? Por eso básicamente tiene que ser de esta forma, para que salga todo perfecto. Por cierto chicos, os recuerdo que antes que nada, que si compráis el próximo pase de batalla, uséis en la tienda de objetos de Fortnite el código sin sangre, porque de esta forma estáis ayudando y apoyando muchísimo este canal. Así que gente, en apoyo a un creador ahora mismo, código sin sangre. Bueno chicos, otra cosa importante también, bueno, para mí sobre todo, es que estaré en directo el mismo día del evento en mi canal de Twitch, que lo tenéis justamente aquí abajo, se llama sinsangre/baja. Seguramente sortearemos algún pase de batalla de la próxima temporada y puede que alguna que otra cosita. Así que chicos, si por algún caso tenéis algún error en el evento que no lo podéis ver, que sepáis que me encuentro en directo en mi canal de Twitch. Y bueno gente, toca un poquito de historia para la gente que no esté enterada sobre quién es este mecha, quién es este robot que va a luchar contra la Orden Imaginada. Bueno, nos remontamos a 2019, de hecho si no me equivoco el 20 de julio de 2019, cuando un monstruo enorme, el Devorador, intenta pues básicamente apoderarse de la energía del punto cero, devorándolo básicamente pues para hacerse súper fuerte, ¿no? Y bueno, pues una chica, el personaje Singularidad, que de hecho lo tenemos por aquí en la taquilla, que fue una de las 15 secretas de esa temporada, Singularidad, construyó lo que viene siendo este magnífico robot, ¿vale? Lo construyó para luchar contra este monstruo, para derrotarlo y así, gente, pues básicamente vivir en paz. En principio, esta chica Singularidad sería lo que viene siendo Paradigma después. Se uniría a los 7, algo que lo hemos descubierto prácticamente durante esta temporada, porque hacen referencia a que Paradigma tiene que pilotar el mecha. Está entrando la orden, perdón,
el Origen está intentando prácticamente contactar con Paradigma, no lo logra y es cuando contacta con nosotros para que pilotemos nosotros el mecha. Sabemos que Paradigma va a estar en el evento, no sabemos qué sucederá con todo esto, pero en principio esa es la historia del robot, que supongo que algunos pues, de vosotros ya la conocería, pero bueno, quizás no sabía el tema de Singularidad, de que Singularidad es en principio Paradigma. Y bueno chicos, después de este evento de la temporada 9 del capítulo 1, el robot se dirigió al cielo, o sea, simplemente salió del cielo y nunca más supimos absolutamente nada de él. Pero actualmente sabemos que se encuentra en la luna, que es donde se encontraba ya destrozado tras luchar contra otras criaturas o luchar contra algo en concreto, porque no tenemos ni idea. Pero sabemos que estaba completamente destruido y lo han empezado a reconstruir. ¿Quién lo ha empezado a reconstruir? Pues en principio ha sido Paradigma, aunque no tenemos nada todavía seguro, porque obviamente pueden ser también los 7, ¿no? Y después de esto no llegamos a saber nada más durante estos años sobre Singularidad o sobre el robot, sobre su paradero, a dónde se dirigió, al espacio, etcétera, etcétera. Lo que sí sabemos es que la temporada X pues estuvo Paradigma también pues para intentar, para salvar el punto cero, para salvar la realidad, ayudándonos a los 7, ayudándonos a los embuclados, ayudándonos a todo el mundo. Luego ya no supimos nada más hasta prácticamente el comienzo de este capítulo 3, donde empezaban a hablar los audios sobre Paradigma, que la estaban buscando el visitante, ahora el Origen está intentando contactar con ella, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, en este evento se desvelará toda la verdad sobre qué rodea a Paradigma, por qué estaba fuera, por qué no estaba junto a los 7. También se desvelará pues bastante historia sobre la Orden Imaginada, esperemos. Y después de este evento no sabemos qué pasará, o sea, literalmente se va a liar una muy, muy gorda. Puesto que este evento va a ser el final de una gran etapa, la etapa del conflicto de la Orden Imaginada con los 7. Esta, chicos, sería en realidad la temporada 20 de Fortnite, pero ya sabéis que como ha visto el reinicio del capítulo, etcétera, 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 pues coincide directamente con la temporada 2 del capítulo 3. Lo dicho, este es el final de una era de Fortnite. Dará lugar a un nuevo conflicto, a una nueva historia de Fortnite. Y bueno, a partir de aquí veremos a ver qué pasa. Quizá esté equivocado, porque ya sabéis que el rumbo de Fortnite cambia siempre completamente muchísimo. Pero este sería el comienzo de una nueva etapa de Fortnite. A ver qué nos depara la siguiente temporada, a ver qué nos depara este próximo capítulo 3. Pero bueno, mucha sorpresa, esperamos ver todo el mundo, ¿no? Espero que lo disfrutéis muchísimo, chicos, este próximo sábado, que ninguno os lo perdáis. Ya sabéis que en los comentarios podéis buscar gente para vuestro escuadrón. Si por algún casual tenéis algún tipo de error, en mi canal de Twitch estaré haciendo directo. También por aquí subiré el vídeo después del evento, para que lo podáis ver sin ningún tipo de problema. No subiré la reacción, subiré simplemente un vídeo sin ningún tipo de comentario, para que lo podáis disfrutar perfectamente. Y nada más chicos, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis que podéis hacer, reventar ese botón de like, usar el código sin sangre en la tienda de objetos para comprar el próximo pase de batalla de la temporada 3 de Fortnite. Y ojo, si aún no te has suscrito a este canal, pues que te suscribas, ya que de esta forma ayudas muchísimo a que sigamos creciendo. Y nada más gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao.